les va? Buenas noches. 21:33 minutos. Sabemos que hay mucha gente mirando el partido de River, pero tenemos la otra mitad, el 50% que nos están mirando nosotros. Aquí estamos nuevamente con Cuestión de Fondo hasta la hora 23. Estamos solucionando, tratando de solucionar algunos problemitas técnicos que ya solucionaremos. Obviamente, el Entre Ríos está en su peor momento, respecto del avance del COVID, en especial por la cantidad de casos de contagios. Mañana la cifra llegará a casi 1.100. 1.100, creo que hoy fueron 940, algo así. Mañana, 1.100. Y las muertes registradas en especial de gente joven. Ya hubo 1.133 muertos en esta provincia. La tasa de incidencia en los últimos 14 días fue de 597.2 contagios cada 100.000 habitantes. Desde Salud se viene reclamando que desde la semana próxima, por lo menos durante 10 días, se vaya a lo más parecido a lo que fue la fase 1 del año pasado. Sucede que uno de cada 19 entrerrianos ha tenido COVID en esta provincia y hay lugares que se encuentran al 100% de su capacidad de camas para atender los pacientes. Tales los casos de Concordia, Gualeguay, Colón y Gualeguaychú. Paraná ya está casi en un 80% de su capacidad y en especial en terapia intensiva. Por eso es que muchos intendentes de la provincia están pidiendo al gobierno entrerriano que disponga medidas más restrictivas, pero desde la gobernación se entiende que ello irá en la misma línea que se adopta a nivel nacional. Y todo indicaría que el gobierno nacional, incluso en acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van a ir a medidas más restrictivas. Por ende, no pocos presidentes de comunales adoptaron medidas por su cuenta, como ha sucedido en localidades como el caso de Nogoyá o Urdinarrain. De hecho, en situación de alto riesgo epidemiológico ya se encuentran también los departamentos Victoria, Feliciano y Federación. Si bien se reclama que no se cierran escuelas, es casi un hecho que la semana próxima quizás se vaya a ese escenario en virtud de la cantidad de contagios que se registraron últimamente. Los registros en Entre Ríos indican hasta el 10 de mayo que hubo 2.216 casos confirmados ligados a escuelas de la provincia. El 81,4%, 1.806 casos, fue en el grupo de entre 24 y más años, comprendiendo a docentes y no docentes. El 79% de los estudiantes infectados tenían entre 12 y 18 años. 279 de 366 casos confirmados hasta 18 años inclusive. Estos son datos oficiales, ¿eh? Y a ello hay que sumarle lo difícil que está siendo conseguir insumos para el tratamiento. Muchos de ellos proceden de Brasil. Y en especial oxígeno. Argentina produce 840 toneladas por día y en la actualidad se está casi al límite del consumo, pues está por arriba de las 700 toneladas. Muy preocupante el caso. Y, digamos, insistimos, se entiende que el viernes Bordet va a anunciar medidas más restrictivas que incluso comprenderían el cierre de escuelas por varios días. Bueno, les decía, estamos con algunos problemitas técnicos para anticipar los títulos, pero en nuestro programa vamos a hablar sobre lo que le ha pasado a la gente que se tuvo que reinventar. Ayelen Vargas estuvo trabajando por diferentes lugares de la ciudad buscando testimonios de gente que se quedó sin el trabajo que venía haciendo y se tuvo que reinventar. Así como plantea el título, para salir a flote, ¿no? Y Juan Cruz Bugulowski estuvo haciendo un trabajo sobre lo que ha sido el desguace de los desarmaderos de estaciones de Paraná y Basavilbaso. Han desguazado. Una vez se sorprende cuando toma alguna de las calles que pasan por el ferrocarril y, digamos, con el correr de los años podía haber
los galpones, cómo cada vez se robaban más chapas. Hoy quedó a cero, ¿tá? O quedarán 10 chapas. Pero lo fueron haciendo así, sistemático. Ahí están las imágenes. Pero aquí, ojo, detrás de esto ha habido un gran negocio también, ¿eh? De mucha gente, ¿eh? Acá debería haber responsables, porque había gente a cargo de estos lugares, ¿eh? Y semana a semana fueron robando una parte, otra parte, dos partes, vendiéndolas fuera de la provincia. De todo eso lo va a contar Juan. También le vamos a hablar del caso del exdiputado Troncoso. Pidieron la elevación a juicio de algo que arrancó acá. Lo denunciamos acá en septiembre del 2018. Acá arrancan los testimonios. Esos testimoniantes de nuestro programa fueron al otro día a declarar y se abrió la causa. La fiscal interviniente del caso le hizo una tarea de investigación desde el 2018 hasta acá, comprobó todo lo denunciado, comprobó cómo Troncoso no solo que le robaba el 40% del sueldo a los que trabajaban con él, sino que además hizo realizar contratos truchos a personas que nunca se enteraron que se utilizaban su nombre, les firmaba el contrato, los recibos, y a su vez tenía dos contratados que desempeñaban exclusivamente tareas en el Hotel de Maciá, con la plata de diputado. O sea, la fiscal que interviene, Adriana Paola Farinó, que elevó la causa a la jueza de garantías María Susana Paola Firpo, dice que el daño al Estado o el dinero que se quedó Troncoso, que no le correspondía, a 2018 serían 2 millones de pesos. Y a la hora de pedir condena, va a pedir cerca de 10 años de prisión. Bueno, de estos temas ya vamos a hablar en nuestro programa. Pero está con nosotros el ex senador Kisser. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Daniel. Hombre de Cambiemos, de Asencam. Usted, doctor, fue sin dudas... No tengo por qué no reconocerlo. El legislador de la anterior gestión más crítico de la oposición, digamos. O sea, el hombre que se paraba ante las situaciones, exigía respuesta. Usted no solo le va a pedidos de informe, sino que ha radicado denuncias ante la justicia. Ese rol de la oposición, digamos, ¿ha cambiado su entender en esta etapa? Usted me decía, no quiero pelearme pero me parece que tengo la sensación de que no han ninguno de los legisladores, salvo excepciones, ninguno está con el ímpetu que usted le daba a su rol, digamos, ¿no? ¿Me equivoco? No sé. Mire, no sé si se equivoca o no, pero hay una realidad que habla por sí sola. Entonces, yo cuando asumí como senador, sabía el rol que me correspondía. Es decir, a mí la gente me eligió para tres cosas esenciales. En primer lugar, legislar, porque eso lo funciona el rol protagónico del legislador. La segunda es controlar, porque el poder legislativo es uno de los órganos de control. Los poderes se tienen que controlar entre sí. Y el tercer rol es el de gestionar. Es decir, no es el rol más importante o más trascendente, pero la realidad indica de que uno tiene que va a visitar a la comunidad, a las instituciones, y le piden cosas y uno, lógicamente... Claro, ese legislador también debería recorrer, yo sé que usted lo ha hecho, debería recorrer los hospitales, los lugares de salud mental, las cárceles, digamos, sé que usted lo ha hecho. Claro, yo incluso más, por ejemplo, acá en Paraná, el barrio Paraná Quinto le puede dar testimonio de lo que pudimos hacer. Nadie se animaba a entrar y yo entré a la escuela y reuní, y creo que mejoramos bastante la seguridad. Los docentes me decían que gracias a la gestión esa se tapioló la escuela, hay un poco más de orden y de seguridad. Es decir,
tenemos que asumir el rol, incluso como dijo usted, también ser crítico. Yo he sido crítico con el gobierno, pero cuando había cosas que había que defender... Lo ha reconocido. Lo he hecho. He reconocido hechos importantes, protagónicos que ha llevado adelante Bordet, algunos de sus funcionarios. He reconocido y le sigo dando mérito a algunos de los funcionarios que tiene. Es decir, yo veo hoy Marisa Paira y incluso Sonia Velázquez, para mí son dos funcionarias eficientes. Incluso saben sortear esta situación crítica que estamos pasando los entrerrianos, sin desmerecer a nadie. Pero también, así, cuando yo observo o veía que había algo, especialmente en la gestión de Uribarri y también de la gestión de Bordet, que no está conforme a lo que debe ser la ética, la moral, la legislación, y cuando, indagando, advertíamos la presencia de un posible delito, nos cruzábamos a la plaza Mansilla y íbamos a hablar con el fiscal y hacer la denuncia. Uh-huh. Por eso tenemos en nuestro haber algunas condenas y tenemos denuncias en marcha, estamos preocupados por algunas que no avanzan. Pero recuerdo que muchas veces usted fue y se sentó con el funcionario y hasta lo llevó a reconocer el error y a cambiarlo, digamos, ¿no? Pero por supuesto. Además, nosotros incluso en la como tarea... Como debe ser, me parece. No, pero incluso más, en la tarea legislativa. Yo me sentaba con los ministros, yo estaba en la Comisión de Presupuesto y me sentaba a hablar con Balay y discutíamos el presupuesto y las leyes impositivas y hemos logrado cambios, hemos introducido... Mire, yo me desayuné ahora a principios de año... de que a fin del año pasado se aprobó, por ejemplo, prácticamente a libro cerrado, sin debate, sin que la oposición dijera nada, una modificación al Código Fiscal, donde se está aplicando multa por no pagar en tiempo y forma el impuesto. Es decir, hay una doble sanción, porque le cobran intereses, pero además le cobran la multa. Una cosa es la multa porque uno no presenta la declaración jurada, y otra es la multa porque no pudo, o no quiso, o se olvidó de pagar. Entonces, y sin defensa. Es decir, está violando el derecho de defensa. Ahora, estas cosas, a mí me las quisieron hacer. Yo la paré. Y ahora pasó. ¿Y cuánto habla con legisladores de Cambiemos? ¿Usted, digamos, o sea, lo consultan a veces? Alguna consulta recibo. Es decir, estoy a disposición, ellos saben. Se lo he dicho, lógicamente... No me considero el padre de nadie y tampoco voy a estar convirtiéndome en tutor de nadie. Pero el que necesita de la experiencia, yo ya lo he dicho públicamente, yo no aspiro más a ningún cargo electivo ni partidario. Sí, usted lo ha dicho acá en este pero programa. Pero no tengo el deber moral como político y perteneciendo a la Unión Cívica Radical de seguir haciendo política y ofrecer a quien me lo pida toda mi experiencia, lo que uno ha adquirido a través del tiempo, y devolverle de alguna forma al partido algo fundamental para mí, que es la propia identidad que me dio. A mí me conocen más por radical que por abogado. Doctor, ¿y qué es lo que hoy por hoy más le preocupa de la situación de la provincia? Varias cosas. La situación social de la provincia está en una situación compleja, producto fundamentalmente de... la falta de un proyecto de desarrollo productivo que tiene la provincia. No tiene la provincia. Es decir, nosotros necesitamos rápidamente, y esto no es un problema de un partido político, es un problema de consenso. Acá debemos fijarnos un plan de 15, 20 o 30 años de desarrollo y de crecimiento de la provincia, pero tratar de transformar esta provincia, es decir, generar mano de obra genuina, que no sea el Estado el principal empleador. El trabajador necesita trabajo, necesita llevar algo a su casa. Entonces, el primero que le ofrece algo es el Estado, llámese provincial, municipal o las comunas. Yo creo que el problema de la infraestructura en la provincia es grave. Nosotros estamos invirtiendo menos del 3% del presupuesto en infraestructura en la provincia, cuando está demostrado que lo que se va consumiendo de infraestructura está en el orden del 7 al 8% anual. Es decir, nosotros nos estamos descapitalizando en infraestructura. Y esto estoy hablando de rutas, de puentes, de edificios escolares, de la policía, edificios públicos. Por eso el Estado cada vez está alquilando muchos más edificios porque necesita
espacio. Usted es un experto en el tema previsional, ¿no? Y la realidad de la caja de jubilaciones, ¿cuánto considera que ha cambiado a partir de la salida del IAS? Mire, no sé cuánto ha cambiado, tampoco se ha visualizado mucho. Sé que los trámites salen un poco más rápido, más ágil, no solo por la... El de Castellón, dice usted, sino otro. Castellón, sino porque nosotros lo vemos en la profesión, hay alguna movilidad, más, o por lo menos hay más dinamismo ahí. El problema es decir, yo veo que algunas, por ejemplo, ha sacado una resolución hace unos días con respecto a la caja otorgante. Tengo mis dudas sobre la constitucionalidad porque me parece que se fue a la otra punta, es decir... creo que la caja necesita una reforma estructural, de fondo, donde debemos terminar con algunos nichos de privilegio. No puede haber gente que se jubile con 45 años y 25 de servicio. Hay gente que se jubila a los 50 años y el beneficio se paga a 60. ¿Por qué media? Y bueno, porque viene la jubilación después. Entonces, no hay un sistema que pueda tolerar este desfasaje. Entonces yo creo que... Pero esto se logra solamente consensuando. Es decir... Sí, sí, sin duda. No hay otra forma. Todos tenemos que ponernos de acuerdo, claro, sin afectar derechos. Ceder, claro, y clarito, ceder un poquito. Yo quiero que el oyente que nos está viendo que tengan claro. Sin afectar derechos adquiridos. Claro. El 82% que todo el mundo cobra es inamovible. Lo que no quiere decir... que de repente podemos pensar en bajar el porcentaje en las futuras jubilaciones que se otorgan, pero a lo mejor recuperar el 82% con más años de servicio, es decir, con más años de aporte incluso. Es decir, hay mecanismos. Nosotros, por suerte, la provincia, de un acuerdo que firmó Uribarri con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se están logrando fondos. Que no los dio el gobierno de Cristina Fernández. Sino el de Macri. Sí, sino sí. El de Macri, decía. Sí, sí. Pero el convenio estaba firmado. Claro, lo que pasa es que yo siempre se lo reclamé a Frigerio. Él me dice, sí, perfecto, pero había algo que hacer. Había que armonizar la caja. Eso quiere decir que en la medida que se subía un poco la edad, más años de servicio, nosotros podíamos lograr más fondos para la caja. Es decir, la nación está obligada por aquel acuerdo de Cavallo en el año 92, cuando se, 93, cuando se reformuló todo el sistema previsional argentino, de seguir atendiendo y asistiendo, no solo a la caja de la provincia, sino que esto recién se están empezando a despertar las cajas municipales, porque nosotros, porque la caja de la provincia... La vemos todos los días, pero en cada una de las ciudades que tienen, hay como 20 cajas municipales, está pasando por una situación muy compleja. Claro, también. Sí, sí, sí. Entonces, sé que es mucho más difícil que la de la caja actual. Yo creo que ahí también tiene que haber alguna... Sí. ¿Por qué? Porque el sistema nacional se nutre no solo con aportes y contribuciones, sino con muchos impuestos. Claro. Cuando nosotros vamos a comprar una botella de agua, estamos pagando IVA. Sí, sí. Y ese IVA va para el sistema previsional. Doctor, usted y el diputado Vitor creo que fueron los legisladores... ¿Qué más han venido reclamando transparencia en todos estos años, ¿no? Transparencia en el gobierno provincial. ¿Cómo está observando esta realidad? El Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, la Contaduría General de la provincia, que no se resuelve. Con mucha preocupación y con la misma preocupación que tuvimos cuando estábamos en la gestión. Es decir, yo creo que es indispensable independizar los organismos de control de todo lo que es la cuestión política. No puede ser que un fiscal de Estado, a su vez, sea síndico de las propias empresas que él tiene que controlar. Y no son gratuitos, son remunerados. No, sí, 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 son muy buenos sueldos. Entonces, lo mismo pasa con algunos miembros del tribunal de la Contraloría de la provincia que también estarían integrando. Yo he pedido informes, no me los han dado. He presentado un proyecto de ley donde yo... Por ley pedíamos que se declare la incompatibilidad, es decir, los órganos de control, que son en realidad Tesorería, Contaduría, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que nunca hemos nombrado. Claro, exactamente. Pero son órganos extrapoder que funcionan por fuera de los tres poderes, sin perjuicio de que los tres poderes entre sí se tienen que controlar. Y esto, yo creo que acá a lo mejor se va a reír alguno. Yo siempre tomo una frase que decía Perón,
todos son buenos, pero si los... Si los controlan, son mucho controlamos, mejores. Controlamos, son mejores. Claro. Y esto es una realidad. ¿Sabe algo del Tribunal de Cuentas? Porque el Diego Lara, desde que se sentó en el Tribunal de Cuentas, no atiende mal el teléfono, digamos, a la prensa, digamos. O sea, nosotros hemos llamado para requerirle información, porque no pudimos saber hasta ahora en qué expediente avanzó. Sabemos que está haciendo... Porque en la página web aparecen reuniones aquí o allá, pero no se sabe nada de qué expediente le dio directivas, digamos, de que avance. No sabemos, no hay contacto con el doctor Diego Lara. Yo no he tenido ningún contacto con él. Tuvimos una buena relación cuando estuvimos en la gestión. No he tenido comunicación con él, no sé lo que está haciendo. Claro, si bien no atiende, lo que podría hacer en todo caso es convocar una conferencia de prensa e informar de qué ha hecho hasta acá, digamos, ¿no? Está en el Tribunal de Cuentas y debería... Son sueldos de 700, 800 mil pesos, digamos, es muy importante, digamos, ¿no? Fíjese, él está en el Tribunal de Cuentas. Él debería también rendir cuenta a la comunidad, a quien lo puso en ese lugar tan importante, trascendente en lo que es en la gestión del Estado, ¿no? Doctor, ¿cómo está viendo este avance nacional sobre la justicia federal? Con suma preocupación. Yo creo que realmente es preocupante porque acá... En este clima de pandemia, en este clima de graves problemas económicos, pero no solo de Argentina, sino del mundo, claro. Nosotros nos estamos obsesionados ocupándonos de a ver si podemos modificar uno de los poderes que tiene que ser el más independiente de todos, que es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el que fija la política criminal en un país. Y resulta que queremos... modificar la ley para que con mucha liviandad se nombren a quién va a ser el responsable y asignarle una periodicidad en el mandato. Y yo creo que tenemos que tener una continuidad. Esos son organismos como los integrantes de la Corte Suprema, los integrantes de los superiores tribunales, que deben tener estabilidad. Tienen forma de removerlos, pero es a través de... del jure o juicio político que corresponda, pero me da la impresión de que no es el momento oportuno para estar avanzando. Para que haya tanta obsesión, digamos, ¿no? Permanente. Tanta obsesión. Es evidente que. Fíjese, en ese marco, lo que ha dicho Rafeca realmente cayó bien, como diciendo: si se van a cambiar las condiciones, yo me retiro, digamos. O sea, yo creo que ahí hay un error de la oposición. Y yo en esto coincido con Rita Carrió. Yo creo que a Rafeca habría que haberlo designado tan pronto lo propuso Fernández. Pero todavía no entró el pliego. El pliego está. El pliego está, lo que pasa es que Cristina nunca lo puso a consideración. Eso. Nadie lo reclamó tampoco. Tan apurado, pero no tanto, digamos. Bien reclamado, vamos a considerar este pliego. Claro. Nadie lo reclamó. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha mezquindad política en todo esto. Y en esto hay que ser objetivo. Yo sé que la perfección no existe. Nadie es perfecto. Seguramente que Rafeca tiene algún error en su vida, pero bueno, no creo que sea tan grave para que no se lo pueda postular como responsable del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Una última. ¿Y cómo está viendo la justicia provincial, más después de la salida de Castrillón? La justicia provincial la veo, estoy viendo con mucha preocupación, porque seguimos... haciendo amiguismo, incorporando familiares, seguimos haciendo una cofradía, diríamos así, y yo creo que necesitamos una justicia más abierta. Creo que el juicio por jurado, del cual yo tengo algo que ver, que pudo salir de esta provincia, yo creo que abrió un poco la puerta a la sociedad. Se está metiendo un poco más dentro de la justicia, mirando un poco mejor a la justicia. Es decir, no es un mérito exclusivo de los jueces hacer justicia. Yo creo que los juicios por jurado han funcionado muy, pero muy bien en la provincia, y creo que fue uno de los grandes laureles que se va a llevar el gobierno de Bordet haber permitido la sanción de esta ley. Ahora, es lo demás, y yo veo que, bueno, alguna modificación se ha hecho. Esta pandemia, ya lo habíamos previsto, nosotros lo venimos hablando como legisladores de la necesidad de despapelizar no solo la justicia, sino también la administración pública.
la fiscalización pública se ha avanzado muy poco, en la justicia se avanzó mucho. Está funcionando bien esto, con errores, que habría que perfeccionar. Y en cuanto a la conducción, esta salida estrepitosa de Castrillón, en fin, está dentro de una nebulosa porque no se sabe cuál fue la razón o el motivo. Sabíamos, y si muchos dicen sí, por la conducta de Castrillón. Pero yo voy a ser claro, no soy defensor de Castrillón. Castrillón, todo el mundo sabía de los que eran, yo lo conocí desde la profesión. Era un hombre de carácter fuerte, impulsivo. Yo conocí como legislador, de la misma manera. Es decir, era vehemente sus cosas. Y era el mérito, eran pergaminos que él exhibía, que fueron suficientes para que Busti lo propusiera y el senador le diera el acuerdo. Entonces, no me vengan a pedir de Castrillón una conducta distinta. Si todos sabíamos lo que era Castrillón. Yo no lo critico, digo lo que es. Yo en un programa suyo le dije que iba a haber un antes y un después de Castrillón en el Poder Judicial. Es cierto, él ha producido... Sí, lo dijimos la semana pasada aquí. Que yo creo que uno le puede valorar a Castrillón que fue un buen presidente, digamos, ¿no? El tema es, digamos, todo lo que se ha venido cuestionando y denunciando, digamos, en gente, en empleados, en funcionarios que estaban a su alrededor y que sufrieron situaciones violentas, ¿no? El tema del empleado, por ejemplo, puso un orden horario. Exigió que trabajara. No tenemos duda. Una de las cosas que lo hablamos mucho con él, porque él dialogábamos bastante con él, siendo senador, por cuestiones justamente vinculadas al funcionamiento de la justicia, y una de las cosas que él me dijo, no puede ser que tengo casi 60 jueces de paz en la provincia de Entre Ríos, que cobran sueldos que superan al sueldo del intendente de cada uno de sus pueblos, largamente. Y que no tengan nada que hacer. ¿Pero por qué? Porque la ley no contempla nada. Se modificó la ley, se le dio competencia, avanzamos. Es decir, hay un antes y un después. Yo creo que se produjo una metodología de trabajo, se impulsó en buena hora, me parece muy bien. Sí, está bien, pero también está eso de ser y parecer, doctor, ¿no? O sea, hubo episodios... Por supuesto. Episodios que, digamos... Claro, pero además... No condicen con su vida, con pero todos la conocíamos. Es decir, nadie me puede horrorizarse hoy, decir, bueno, esto, aquello, si todos lo sabían. Y sin embargo, era el mérito para nombrarlo. Juzguémoslo a Busti, a los legisladores que le dieron el acuerdo. Yo cuando había alguien, algún juez que se proponía, un fiscal, que no reunió la idoneidad, no técnica, porque la idoneidad técnica la valora el Consejo de la Magistratura, pero la idoneidad moral, ética, yo tuve un juez que hasta puedo decir que puede ser hasta amigo mío, no soy amigo, pero no tengo gran diferencia. Le dije, vos no podés ser juez. ¿Por qué? Porque vos intervenís en causas de resonancia donde vos vas a ser juez ahora y están en ese juzgado y vos te vas a tener que excusar. Y eso me parece que no era ético. Digo, andate a la costa del Uruguay. Pero bueno... yo no le di el acuerdo, por ejemplo, al primer presidente del Consejo General de Educación, porque tenía sobre sus espaldas algunas rendiciones de cuentas pendientes de la justicia. Es decir, en un lugar clave. Ahora, hay que tener personalidad y suficiente idoneidad y tener la estatura moral suficiente como para decir que más me planto. Claro. Doctor, gracias como siempre. Bueno, ha sido gracias muy amable por estar aquí. Bueno, como siempre, a disposición. Gracias. Nos vamos a la primera pausa. Ya volvemos.
Somos más fuertes cuando nos comprometemos. Y lo hacemos al comprar productos de la economía social. Porque elegimos ser parte de una provincia que pone en valor la creatividad y el esfuerzo. Emprender es crecer. Valoremos lo nuestro. Gobierno de Entre Ríos. En mayo, renová tu utilitario en cuota 3 con 75 mil pesos. Financiación con la cuota más baja del mercado. Un año de cuotas congeladas. Tomamos tu usado. Nación, Nación, la única opción. Si sos cliente de Banco Entre Ríos y entras a una peluquería, tu tarjeta de crédito también puede ser tintura de cabello, un tocado de casamiento o un tratamiento de calvicie. Disfruta un 20% de ahorro en peluquerías todos los miércoles y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste. Banco Entre Ríos, acá para vos. Valoramos la actitud de superarse día a día. Sabemos lo que es transpirar la camiseta para lograr una victoria. Y que el deporte en equipo nos hace sentir más unidos. Creemos en tu dedicación y elegimos alentarte en el camino. Yapser Seguro a Deportistas. Acompañándote en cada entrenamiento, en cada competencia. Yapser Seguros. Lanzamos la moratoria de impuestos provinciales 2021. Adherite antes del 31 de mayo y obtener reducciones hasta el 80% en impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Contado hasta 48 cuotas. Más info en www.santafe.gov.ar/api. Santa Fe Provincia. Con Primero Tu Casa, cumplimos el sueño del techo propio para fortalecer nuestra economía y crecer juntos. Nosotros construimos tu vivienda. Vos, formá tu hogar. Formá tu hogar. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Gobierno de Entre Ríos. Llegó el momento de poner a tu hígado en modo hepatalgina. Hagamos de cuenta que este es el tubo digestivo. Cuando los alimentos llegan hasta acá, necesitan de la bilis para que puedan digerirse. Pero cuando el hígado no llega a producir y liberar suficiente bilis, nos genera pesadez, hinchazón y malestar. Tomando 30 a 40 gotas de hepatalgina antes o después de las comidas, ayudamos a nuestro hígado a mejorar la producción de bilis. Y obviamente, a sentirnos bien. Poné a tu hígado en modo hepatalgina y sentite siempre bien. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. ¡Levantate! ¿Sabes qué? ¡Tápenlo con Diario! No puedo más. Oh, ¿me das algo para tomar? Toma. Me estás cargando, necesito un Tafirol Rápida Acción. Ah, claro, disculpame. Toma. Crack. Tafirol Plus Rápida Acción. Un plus en cápsulas blandas para aliviar los dolores musculares más intensos. Tafirol Plus Rápida Acción en cápsulas blandas. Ya refrescó. Y todavía no fuiste a Vincenzo. Acordate que podés comprar por la web o por las redes, además de visitar nuestros locales respetando los protocolos. Ya llegó la colección Otoño-Invierno a Vincenzo. Elegí Vincenzo. La segunda ola está pasando. Aumentaron los casos de COVID-19. Esto está pasando hoy. La segunda ola es una realidad. Hace un año que estamos trabajando para mejorar nuestro sistema de salud. Construyendo nuevos centros de atención médica, duplicamos camas críticas, aumentamos la cantidad de respiradores, realizamos en promedio más de 6.000 testeos diarios en el operativo Detectar, vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos, y estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. Es un compromiso de todos. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos, contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Mudarnos juntos fue una gran decisión. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza, confía en Buscapina. Tus preguntas tienen una respuesta. Una nueva línea para tus consultas, servicios, trámites y beneficios. Manda tu pregunta a través de un audio 343-544-1000 y te respondemos con especialistas en nuestros informativos. Quédate en casa. Nosotros te informamos.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. ¿Ganás? ¡Ganamos! Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. De lunes a viernes, las noticias de la región. Móviles en vivo en toda la provincia. Columnistas destacados. Segmentos especiales. Toda la actualidad minuto a minuto. Telediario a las 13. Somos el 9. .22:10 en la República Argentina. Ayelen, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con la gente que se ha tenido que reinventar este tiempo? Bueno, un tema que preocupa a muchos sectores. El golpe de la pandemia desde hace un año y dos meses todavía se está sintiendo y hay sectores obviamente más afectados que otros. Esta pandemia afectó el consumo y afectó también la vida comercial y empresarial en todo el país. Uno de los sectores que está sufriendo esta embestida es el sector de la organización de eventos y festejos masivos. Un sector que en todo el país se calcula que antes de la pandemia afectaba a más de 250.000 personas. Un sector que abarca distintos rubros que hoy están paralizados por completo. Hoy en Cuestión de Fondo vamos a conocer cuatro historias de emprendedores, pequeños empresarios de la ciudad de Paraná que están ligados a este sector y que hoy por hoy están luchando por sobrevivir, están luchando por no sucumbir a la crisis de la pandemia. Vemos la primera parte del informe con sus testimonios. Nos vimos totalmente afectados por esta situación de la pandemia, ya que tuvimos que cancelar, digamos, todos los eventos que teníamos desde que empezó la cuarentena. Sin poder generar ingresos, digamos, que es lo que nosotros vivimos de esto, mucho, como muchas familias, tratamos de buscarle, buscar alternativas como para poder apalear toda esa situación que genera todo el contexto de la pandemia. ¿Cuáles fueron esas alternativas? ¿Hubo algún tipo de asistencia, de ayuda? ¿Se tuvo que buscar otra forma de trabajar? Mirá, en mi caso te puedo decir que tuve que ponerme buscar de un emprendimiento online, digamos, de tipo delivery, digamos, como para poder ofrecer a la gente llevarle pedidos de frutas y verduras. Y bueno, busqué recursos, digamos, que obviamente no se comparan con nada con la actividad que venimos realizando, obviamente. Busqué esa alternativa, busqué también de poder seguir vigente en las redes sociales para no desaparecer. Y para no perder también el ritmo y la dinámica de mi trabajo específico, que es el de la movida de los eventos sociales en la noche. Ya no sabemos cómo reinventarnos. No tenemos respuestas de ningún sector, ni provincial ni municipal, que nos acompañe y que nos escuche. Y bueno, la verdad que no sabemos ya cómo más seguir. El año pasado, cuando cerró todo en marzo, que empezó la cuarentena, con otro chico que era decorador y con un amigo que era mozo, nos pusimos una verdulería. Empezamos a vender verduras 2 meses, sobrevivimos económica y psicológicamente con eso. Y bueno, y después es como que bueno, cerramos y empezaron los eventos muy chiquititos, un 10% en las casas, un fondito de fotos, algo muy chiquitito. Después sí, se abrió y se pudo seguir. Y bueno, la verdad que este año no tenemos ganas de volver a reinventarnos. Por ahí nos gana un poco el bajón, el qué va a pasar, el no saber, la incertidumbre. Y también igual, ahora seguimos haciendo eventos infantiles, muy chiquitos, al aire libre, que es lo que está habilitado. Y también cositas muy chiquitas en las casas, pero es un 10%, por no decirte menos.
es nada, digamos, y hay muchas familias que viven de esto, por eso es una situación ya crítica. Y es súper triste ver cuando un montón de colegas ponen en un grupo de WhatsApp que tenemos, chicos, vendo mis elementos de trabajo, no doy más, no aguanto más. La verdad que es una situación medio difícil. Está siendo insostenible, siendo que hay otras provincias que han recibido un acompañamiento, un subsidio de parte del Estado. Bueno, la verdad que somos un área que quedamos completamente desprotegida. Acá puntualmente en la ciudad de Paraná no pudieron acceder a ningún tipo de ayuda, de subsidio, nada. Nada, nada, de nada, de nada. A nosotros nos mató directamente. Nosotros, como te mostraba hoy en las notas que se le hicieron a partir del mes de marzo, nos juntamos, autoconvocamos todo lo que hacemos de eventos e hicimos notas presentadas a cada uno de los de las autoridades, tanto provinciales, municipales, nacionales, tanto de la oposición como los oficialistas, ¿no? Pidiéndole una ayuda, el cual, bueno, no nos dieron nada y hasta hoy, el día de hoy, seguimos igual. O sea, al contrario, nos siguieron afectando más todavía de lo que estábamos, porque, por ejemplo, renta nos embargó las cuentas, a lo que tenemos cuentas, la FIN también nos embargó cuentas, entonces la FIP nos dio de baja porque no podíamos pagar, o sea, algunos nos cortaron el gas, red en gas, y bueno, y otras cosas porque no podíamos pagar. Hubo expulsión de gente de los locales comerciales que alquilaban, que en teoría no nos podían expulsar, nos expulsaron, nos sacaron. Y bueno, de todos los que somos de este rubro, que alrededor, en toda la provincia somos alrededor de 8.000, en toda la provincia, hoy creo que estamos quedando 3.000 aproximadamente. El resto han desaparecido. Imagínate que un decorador, un DJ, un dueño de salón, un servicio que no tiene dónde sobrevivir, o qué hacer, y desaparece. ¿Hubo posibilidad de reinventarse, de cambiar de rubro, de buscar alguna forma de subsistir? ¿Cómo se hace? Sí, nosotros, por ejemplo, hacíamos un fiambre que yo elaboraba en su momento mucha cantidad. Hoy elaboro 8 o 10. Por ahí hago escabeche de pollo, hago matambre, hago sorrentino, pasta. Pero no te alcanza. Vos imagínate que la gente hoy, el valor adquisitivo que tiene es ínfimo. No alcanza ni siquiera para los gastos ni para el consumo. De la parte económica, yo me he estado descapitalizando, o sea, es duro, pero bueno, es así. O sea, estoy vendiendo cosas que tenía de capital, equipamiento, y bueno, lo voy vendiendo y nos vamos descapitalizando. Y creo que muchos, porque estoy en varios grupos, que bueno, todos están vendiendo, cambiándose de rubro, que no hay muchos rubros para elegir tampoco, porque... si bien decimos, bueno, yo por lo menos tengo la parte de video esa que también me gusta mucho y hago eso, pero saltar de este rubro a otro por ahí es medio difícil. Sin las ayudas estatales, acorde a la situación grave de crisis que está viviendo este sector, hoy por hoy no le quedan demasiadas alternativas. La palabra reinventarse ha pasado a ser la palabra adaptación. En la segunda parte del informe realizan un pedido de auxilio. Necesitan volver a trabajar. En febrero nos habilitaron a poder empezar a trabajar con muchas restricciones. Nosotros habíamos presentado en octubre del año pasado un protocolo para que nos habilitaran para poder trabajar. Dimos antecedentes de todo lo demás y no dieron. Hasta el día de hoy nunca hemos tenido una respuesta. Imagínate que yo ahora en el mes de mayo tenía 4 eventos. No tengo ninguno. Las chicas, hay 2 que directamente no lo quieren hacer, ya cumplieron 16 años. Entonces, y te encontrás con gente de recepción. Entendemos la situación, que es una pandemia, la tenemos más que claro. En mi caso particular, yo perdí a mi suegra. Yo tuve COVID, estuve muy grave en mi hermana, yo estuve internado por COVID. Entonces,
lo entendemos, pero también decimos que necesitamos trabajar y que éramos una fuente de trabajo que generábamos alrededor de 40.000 puestos de trabajo en este momento en la provincia. Hoy no sé, hoy ya directamente, prácticamente con esta última medida que se tomó, y al no tener ayuda de nadie, ni el gobierno provincial, ni municipal, ni nacional, ni de la oposición, ni nada, porque yo te puedo asegurar que he hablado con todos, pero con todos, no puedo dejar de nombrarte todo porque con todos, nos echaron ahora directamente hormigón armado arriba. Entonces esto hasta que no, ellos no se tomen conciencia que los pocos que hemos quedado, si no nos ayudan, vamos a terminar todos mal, o sea, vamos de vuelta al muere. ¿Ha fallado la organización desde el Estado para poder brindar este tipo de ayuda? ¿Ha fallado ese tipo de subsidios que son tan necesarios hoy por hoy? Sí, yo creo, mirá, directamente no se nos tuvo en cuenta y no se nos tiene en cuenta. ¿Estaba previsto hoy? ¿Para cuándo se está reprogramando? No tenemos fecha. Tenemos un destino incierto. No sabemos, puede ser para julio, para agosto, para septiembre. Se habla de acá, las nuevas fechas que planificamos son de octubre en adelante, pero de acá a octubre faltan un montón de meses. Entonces es como que, bueno, para que la gente también esté tranquila y nosotros también podamos estar un poco más relajados de qué va a pasar, no sé, tendríamos que buscarle la vuelta. De eventos al aire libre para tantas personas, es mucho mejor eso que decir nada o se prohíbe. Porque se siguen haciendo igual, son clandestinas, menos cuidado, más casos, colapsamos el sistema, la policía, el juzgado federal, todo, las denuncias, es como que, uy, bueno, más vale hagamos algo bien y listo. Así como se pueden hacer ferias al aire libre, también podríamos buscarle la vuelta para poder hacer eventos al aire libre. No quiero entrar en una polémica y decir, pero ¿por qué abren los bares? ¿O por qué abren los casinos? ¿O por qué abren los clubes? ¿Y por qué nosotros no? O sea, tomando todas las medidas de restricciones y todo lo demás, podíamos trabajar y dejarnos trabajar. Ahora, tendrían que darnos también un changüí y decir, bueno, a ver, muchachos, todos los que estuvieron afectados en este sistema, por favor, denos la posibilidad de reinscribirnos de vuelta, darnos la posibilidad de volver a empezar, porque volvemos a empezar de cero, todos acá, todos. ¿Anímico esta situación también? Sí, la verdad que sí, te pega mucho, porque la verdad que uno, por decirte que nosotros trabajamos viernes y sábados en los eventos, casamientos, cumpleaños, y de golpe nada, es como que vos te veías un fin de semana y como que no encajaba, ¿me entendés? O sea, ¿por qué? Era, digamos, el cortarse el trabajo. Toda esa inspiración, todo eso que vos tenés adentro, es como que se queda ahí estancada y, bueno, obviamente que te trabaja la cabeza a mil. Desde los 15 años que estoy en esto, y profesionalmente, ponerle los 20 años, es como que es mi vida, o sea, toda la vida la pasé haciendo esto, y dependo de esto. Pero, bueno, Todo negativo, o sea, todo negativo es lo que fue para nosotros el año pasado y, bueno, por lo que se ve este año también. Lo peor para mí es eso, es no estar haciendo nada, o no estar haciendo lo que nos gusta, lo que amamos. A mí me preocupa el de acá un mes nada más. El día a día vivimos nosotros, el día a día. A veces tengo colegas que llaman, que ya no saben qué hacer, que quieren vender sus equipos, vender sus herramientas, sus cosas. Los juicios laborales están. No voy a nombrar en mi caso, pero hay varios juicios laborales. Hubo algunos empleados que entendieron, otros que no, otros que se agarran de un montón de cosas y nosotros estamos directamente solos. Están en este momento realizando un relevamiento.
los mismos afectados respecto de la cantidad de gente que está hoy por hoy en esta situación. Solamente en la ciudad de Paraná hay 10.000 personas afectadas por la paralización de las actividades en cuanto a la organización de eventos. Están haciendo un relevamiento a nivel provincial, un protocolo que van a volver a presentar a las autoridades y también están trabajando en un informe económico referido a las pérdidas que tiene la provincia por esta paralización. Están movilizados y están pidiendo ayuda del Estado para salvar a los pocos que quedan. Bien. Gracias, Valle. Muy interesante el informe. Un picadito cortito, digamos, antes de seguir con Juan y el desguace en los ferrocarriles. En los últimos días fueron incesantes los comentarios, en especial en pasillos de tribunales y en ámbitos de la Casa de Gobierno, sobre quién será el reemplazante del ahora vocal jubilado Emilio Aroldo Castrillón. Aparecieron los nombres de Ana Pauletti de Gualeguaychú, de Gisela Schumacher, jueza de Cámara en lo contencioso administrativo, y de la actual ministra de Gobierno, Rosario Romero. Son las que más se mencionaron, ¿no? Ahí veíamos. Pero me parece que no habrá nada de eso. Sí, lo que escuchó. En el gobierno ya se estaría trabajando en la posibilidad de reducir el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia de 9 a 7 vocales en el marco de una reforma amplia de la justicia anterriana que comprendería otros aspectos. Por ende, no habría reemplazo para Castrillón ni tampoco para Bernardo Salduna, quien se jubilaría antes de fin de año. Así que las doctoras tendrán que guardar los trajecitos nuevos o bien prever su utilización para otra ceremonia de trascendencia después del COVID. Otro tema. ¿Dónde está Camila Faría? La aún secretaria de Coordinación Estratégica de la Municipalidad de Paraná, Camila Farías, una de las personas de mayor que mayor poder había conseguido en poco tiempo en las cercanías del intendente Adán Ball, se encuentra de licencia desde principios de marzo. La funcionaria es planta permanente del Senado con un sueldo que supera los 250.000 pesos mensuales y está adscripta al municipio. Esos 250 salen del Senado, ¿eh? Lo que no se sabe es si en estos casi 3 meses de ausencia en su cargo la funcionaria siguió cobrando su sueldo o bien solicitó licencia sin goce de haberes, porque nadie lo informó oficialmente. Y no sé por qué nadie lo informó oficialmente. ¿No debería informarse oficialmente? Hay quienes apostaban a que el portazo que pegó en la comuna tras un claro desplazamiento y recorte de funciones dispuesto por el secretario de Economía Eduardo Lalo Macri marcara una ruptura definitiva con Adán Ball, pero no es así. Escuche bien. Camila Farías se va a instalar en Capital Federal, donde se le va a montar una oficina para hacer algo así como la embajadora de Ball en Buenos Aires para gestiones y continuar monitoreando la figura del intendente en su búsqueda de lograr transformarse en el candidato del peronismo para la gobernación 2023. O sea, va a seguir trabajando con Ball, pero en Capital Federal. Bien. Juan Cruz, buenas noches. Daniel, buenas noches a vos, a toda la audiencia. Perdón, no se pierda, después de la pausa hablamos del caso Troncoso, ¿eh? No se pierda eso. Pero tampoco se vaya a perder lo que va a contar Juan. Bien, en el primer programa... Suéltese, Juan, suéltese, lo veo muy duro. En el primer programa de este 2021 hablamos y mostramos imágenes del abandono y desguace del puerto de la ciudad de Paraná. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un nuevo capítulo de lo que ha sido años y décadas de desidia, de abandono, de lo que es el patrimonio público, de lo que es el patrimonio de todos los entrerrianos. Vamos a hablar de la situación ferroviaria de la provincia. Yo le pasé a la producción, más allá de las imágenes que ya estamos pensando a ver de lo que es la estación de trenes de aquí de Paraná, y no hace falta explicar mucho lo que estamos viendo. Le pedí un mapa a la producción. Miren lo que era la extensión ferroviaria de este país. Miren particularmente la provincia de Entre Ríos, ¿no? Bueno, de aquello queda poco. Poco y nada. Pasaron muchas cosas en el medio. Gobiernos que vendieron, recuerden, el ramal que para, ramal que cierra y toda la cuestión. Desde el momento que el menemismo privatizó hasta la actualidad, salvo por periodos, el tren acá nunca pudo reactivarse del todo. Pero las imágenes que preocuparon no solo fueron las que estábamos viendo recién de la situación que uno puede ver en la estación de trenes de la ciudad de Paraná. Las imágenes que preocuparon son las que vamos a empezar a ver a continuación. Cómo se empiezan a cortar los vagones,
a cortar los elementos que están en desuso, abandonados, para la venta, ¿sí? Hemos accedido... No, sería robarlos, ¿no? No. Están, ¿hay venta acordada? Hay una venta acordada mediante procesos de licitaciones. Ajá. Como chatarra, tanto acá en Paraná como lo que vimos, vamos a ver en Basavilbaso. ¿Sabes cuántos vagones hay? Yo me quedé colgado con lo de las chapas que se robaron de arriba del galpón. De arriba del galpón, que eso sí. También lo vemos en las imágenes. Hay un detalle, ¿saben cuántos vagones hay abandonados, en desuso, ya dado de baja, que no pueden funcionar por los años de abandono del tren? 50 vagones en estos momentos, solo en la estación de Paraná, ¿eh? 50 vagones que han sido abandonados. Que se podrían transformar en aulas de escuelas rurales. Municipios, ¿no? Como el de Crespo, que tuvo reuniones en estos últimos días, gestionando justamente para darle una reutilización a estos vagones que han sido abandonados. Se podría poner en una plaza bien acondicionado para que los chicos vean cómo eran los trenes, ¿no? Salas culturales, pueden ser aulas, pueden ser... En un periodo de pandemia podrían tranquilamente... Cines chiquitos de 30 personas. Por ejemplo, miles de alternativas que... Hay muchas trabas en eso, administrativas y burocráticas, para poder conseguirlo. Se vendieron 3 vagones que fueron incendiados, incluso acá en la ciudad de Paraná. Se vendieron 3 vagones por chatarra de la de Estación Paraná, otros 6 de la Estación Basavilbaso. Y parte de lo que preocupa a los 40 trabajadores es qué va a pasar con los trenes de pasajeros. En un ratito nos metemos con eso, pero en este momento la primera parte del informe. Estamos en mediaciones de lo que son los galpones del ferrocarril de la estación de la ciudad de Paraná. Hace un par de días surgió la preocupación de muchos trabajadores, exferroviarios y ciudadanos en general respecto al estado de situación. Lo que vemos son las imágenes del abandono, lo que vemos son las ruinas de lo que supo ser la estación de trenes de Paraná y de lo que... Algunos todavía tienen aspiraciones de que vuelva a ser, de que se reconstruya esta vía ferroviaria. ¿Cuál es la preocupación que surgió hace pocos días? Bueno, la venta de chatarra de parte de este material que vemos abandonado mediante una licitación pública para que sea llevado a Buenos Aires. Preocupación de Ciudad de Paraná, preocupación de la ciudad de Basavilbaso. ¿Qué va a pasar con los trenes? De eso se trata este informe de Cuestión de Fondo de Canal 9 Litoral. Vagones que están en desuso, aproximadamente en nuestra base de trenes son 50, que pesan cada uno 45 toneladas aproximadamente, están dados de baja. Eso no puede reactivarse, no se puede volver a utilizar. Están dados de baja, son obsoletos, de los cuales el incendio que se produjo fueron en 3 vagones, ese es el dato preciso que tenemos nosotros, y que fueron desguazados hace poco y rematados, solo 3. Bien. En Basavilbaso habría 6 en desuso. En Basavilbaso, movimientos férreos están sacando un vagón de pasajero de madera. El municipio se está haciendo cargo de este movimiento. Estaban sacando vagones acá de ahí. Parece que el municipio quiere hacer una reforma acá. Están trasladando el material a las vías del costado, el galpón. Esos vagones de ahí, los primeros, el furgón aquel, estaban adentro del galpón. Estaban conservados en buen estado, excepto los de afuera. Estaban más perjudicados por el tiempo. Entonces ustedes dicen que no hay un estado de abandono en las zonas, según su criterio, por más que sea legítima la preocupación. Es cierto, y se trabaja, por supuesto, que falta inversión en lo que es vía, en lo que es compra de material rodante, pero en cuanto a lo que pasó en particular con estos vagones, eran vagones que no estaban, que estaban dados de baja, que estaban en desuso. En lo que es nuestra base de Paraná, Policía Federal está a las 24 horas custodiando lo que es andenes y talleres. Sí, hay una parte que donde están justamente
este tipo de coches que no está custodiado las 24 horas, pero en otros lugares donde están los coches que pueden funcionar, de hecho las máquinas Materfer, que cada una tienen dos vagones de pasajeros que pueden llevar hasta 150 personas sentadas, están en otro lugar con un cuidado de 24 horas por la Policía Federal. Otra de las preocupaciones tiene que ver con la tarifa. La tarifa de Entre Ríos, de lo que está funcionando actualmente, no hay forma que genere los ingresos suficientes como para sostener el... Y la preocupación tiene que ver con que si eso no implica un proceso de desfinanciación. La idea de este gobierno nacional fue reactivar en distintas provincias lo que es Trenes Argentinos. Hoy lo fija Nación y parece sí muy irrisorio. También se ha solicitado que esta crezca. Hoy tenemos dos frecuencias a Colonia Avellaneda, una creo que a las 5 de la mañana y regresa a las 7, y otra por la tarde, a las 3 de la tarde que sale, me parece, y regresa a las 7. Uh-huh. Aumentar las frecuencias, pero también lo que hoy nos está faltando y que hoy está haciéndose cargo Hidráulica de la provincia es algunos trabajos en algunos bajos niveles donde... desagües clandestinos, lo que provocan es el estado de las mismas, donde hay agua y, bueno, son obras no tan caras, pero complejas, y que en esto está haciendo estudios Hidráulica, como te dije, para poder hacer que el tren circule de una manera más rápida. Hoy los tiempos de circulación son aproximadamente de 50 minutos de Colonia a la base, cuando si la vía está óptima lo puede hacer en 36, 37 minutos. Uno habla con parte del staff de trabajadores de los trenes, habla de que hace mucho tiempo no ve al gerente de la empresa que maneja esta situación, que no viene por el lugar. ¿Cómo es la relación del Estado, del gobierno con esa empresa? Y en tal caso, si efectivamente ustedes ven que está presente. Se dio en esta licitación que te contaba recién que la obra inclusive algunas obras importantes en la base de trenes, que es cambio de techos, sanitarios, andenes, pintura, instalación eléctrica, tiene que ver con parte de la recuperación de nuestra estación ferrocarril. ¿Hay algún plazo de esa licitación, más allá de los plazos de esperar que se presenten ofertas y demás? ¿Hay algún plazo de obra, algún objetivo mediano de cuándo estaría eso finalizado? En 60 días, a partir del 16 de abril, sería la adjudicación. Nosotros las estamos siguiendo y el plazo de adjudicación hablan de 6 a 9 meses de finalizada la obra. No obstante eso, también se está gestionando ya los apiaderos para Oro Verde, que tienen también que ver con barreras de seguridad y demás obras complementarias al respecto. Varias cosas respecto a esta primera parte. Primero, el video que veíamos registrando imágenes de Basavilbaso es de Crónicas Ferroviarias, colegas de la región, que corresponde la cita de fuente. Hay una situación. Nosotros hablamos en off con alrededor de 10 trabajadores ferroviarios de los 40. Ninguno tomó la decisión de hablar al aire en cámara. ¿Por qué? Porque incluso hay amenazas de la empresa, una empresa de Buenos Aires, con gran parte de la gerencia aún, la que fue puesta por la gestión de Mauricio Macri, que no los deja hablar, que no les permite hablar ni con la prensa ni con ninguna otra persona que esté por fuera del sindicato. Más allá de eso, nosotros pudimos hablar de la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad es una realidad preocupante, porque 40 trabajadores no saben qué va a pasar con su futuro, que corresponde a la cuestión del transporte de pasajeros. Actualmente solamente está el servicio con Colonia Avellaneda, un servicio que todavía es un poco lento por las refacciones que falta hacer. Ahora, vamos por parte. En el departamento Paraná y el Gran Paraná, el servicio de tren de transporte efectivo que comunique con Oro Verde, que comunique con Colonia Avellaneda y con San Benito, sería una posibilidad de solucionar el problema que hay con el transporte urbano de pasajeros de colectivos. ¿Qué importante sería que la provincia se pueda comunicar de un lugar a otro con Concepción del Uruguay, con Paraná, como fue en alguna época, con Concordia, mediante el tren, un medio de servicio económico, amigable con el ambiente y mucho más seguro de lo que pasa en las rutas? Bueno, esto no pasa y esto preocupa. Y dicen los trabajadores que cuando hay una gestión de provincia que reclama constantemente fondos a Nación, se consiguen cosas. En Salta hay inversión de unidades nuevas. En Chaco hay inversión de unidades nuevas. En Córdoba también hay mejoras de los servicios. Acá solamente algunos apeaderos que constituyen
la obra con la picada y no mucho más. Lo que sí funciona bien, y esto resume el punto final de nuestro informe. O sea, teléfono para el ministro correspondiente, nuestros legisladores nacionales. Sí, varios, por supuesto. ¿No? Mire lo que pasa con el tren de cargas, que funciona bien. El Urquiza es uno de los que más demanda de trabajo tiene actualmente. No así la inversión, ¿eh? Hay más inversión en el Belgrano Cargas, hay más inversión en las otras líneas. En el Urquiza está funcionando bien, sí, la infraestructura. ¿Qué pasa? No se trasladan casi granos. Se trasladan piedras, se trasladan madera, pero no granos. En una provincia como la de Entre Ríos, donde mejoraría, por ejemplo, los costos de la logística, que tan importantes son en las discusiones actuales. Bueno, eso por ahora no ocurre. El transporte de carga funciona, sí, sin la inversión. Por ejemplo, en islas falta infraestructura, no hay posibilidades de extender los servicios y mejorarlos porque no hay inversión concreta en materia ferroviaria. Último, para repasar, las inversiones que hay. En el tramo Urdinarain-Irasusta. Urdinarain-Irasusta. Bueno, perdón, 24 kilómetros de vía, mejoramiento de vías. Esto solamente mejoramiento de vías para transporte de carga. 125 millones de pesos. Irasusta-Carbó, 125 millones de pesos, 24 kilómetros. El tramo más largo va a Sabiluazo-Villaguay, 162 millones de pesos. Y estación Istiart de San Justo y Santa Anita, 139 millones de pesos. Segunda placa para finalizar, le pido por favor a la producción, 2 millones de toneladas. Lo que le decía, una provincia caracterizada por la producción agraria no traslada casi nada de granos por los trenes, por las vías de nuestro territorio entrerriano. Piedra, cemento y madera. Es el de mayor tráfico actualmente. Como decíamos, no condice con la inversión del gobierno nacional. Hay quienes reclaman mayor actitud, mayor gestión por parte del gobierno provincial para conseguir los fondos. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Bueno, última pausa. Después nos metemos en el tema troncoso. Ya volvemos. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos. Porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino, es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Empleado público provincial o municipal, podés comprar tu notebook, tablet o impresora con Sidecrear. Para conocer este beneficio o asociarte a Sidecrear, ingresá a www.sidecrear.com.ar. También podés comunicarte al 0810-555-3455. Decile que sí a todo. Decile que sí a Sidecrear. Lanzamos la moratoria de impuestos provinciales 2021 para todas las deudas generadas durante la pandemia. Adherite antes del 31 de mayo. Pagás en 48 cuotas sin intereses los impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Más info en www.santafe.gov.ar/api. Santa Fe Provincia. Si sos cliente de Banco Entre Ríos y vas a desayunar, tu tarjeta de crédito también puede ser un té de cedrón, tostadas de centeno o una torta de chocolate. Disfruta un 20% de ahorro en desayunos todos los martes y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste. Banco Entre Ríos, acá para vos. Este año, sin dudas, es diferente. Volver a clases es señal de esperanza. Los alumnos entrerrianos lo hacen protegidos con el seguro educativo de IAPSER Seguros. Acompañamos a las escuelas estatales y jardines maternales municipales en este nuevo comienzo. IAPSER Seguros, asegurando tus experiencias. Contenta, feliz, es la segunda dosis. Ojalá que se haga lo más pronto posible para todos. Muy agradecida por la atención, por la eficacia, por la contención. Soy docente, es un privilegio haber podido acceder a la vacunación y es mi deseo que todos podamos acceder a ello. Me siento agradecida por el buen trato y destaco la profesionalidad de las personas que nos están asistiendo en este lugar. Santa Fe Provincia.
Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto, hemorroides. Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto. Llegué a poner almohadones sobre el asiento. Un día lo llamo al médico que me atiende, 11 de la noche. Le digo, ya está, operame mañana, sacame estas hemorroides. Por suerte me calmó y me dijo, tomá Contractil. Un antes y un después en mi vida. Sin exagerar, ¿eh? Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. ¿Querés un pelo con menos caída? Tío Nacho Herbolaria combina extractos anticaída con la nutrición de la jalea real, que fortalecen la fibra capilar, revitalizándola. Tu pelo con menos caída, fuerte y resistente. Para la caída, Tío Nacho Herbolaria. Tío Nacho, hay uno para vos. Lotería de Entre Ríos presenta una nueva manera de jugar a la tómbola. Tómbola Online, el juego de siempre, ahora también en modo digital. Ingresa a www.tombola.com.ar y participa. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. De lunes a viernes, informes especiales, móviles en vivo, el análisis de los profesionales, una mirada distinta de la actualidad. Telenoche, a las 20. Somos el 9. Home sweet home, home sweet home. Nuevo Smart con financiación. Home sweet home, home sweet home. Centro Hogar, fácil para vos. Silvia, ya sé para todo lo que sirve Adermicina. Pero ¿cómo actúa en una herida, por ejemplo? En esos casos, la formulación de adermicina con ácido bórico es clave porque ayuda a prevenir las infecciones. Y en el caso de la resequedad para algunas zonas puntuales, es buenísima. Cuando la piel llega a esos extremos, necesitas la regeneración de la vitamina A. Y ni hablar de adermicina para las quemaduras. El efecto anestésico de la benzocaína es muy importante. Y además, el cloruro de benzalconio actúa como un antimicrobiano. Mirá ese granito. Un tic de adermicina y listo. Gracias al efecto astringente antiinflamatorio del óxido de zinc. Y lo que más me gusta de adermicina es que no te en animales. Si tu piel hablara, pediría adermicina. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. El empuje de toda una región. Los colores de todo lo que nos rodea. Toda la experiencia para asesorarte mejor. Te presentamos nuestra nueva imagen para seguir dándolo todo. A todo color Pinturerías. Pinta tus días. En mayo, retira el nuevo 208 en cuota 3 con 125 mil pesos. Cuotas congeladas por un año. Entrega asegurada en cuotas 3, 6, 9 y 12. La cuota más baja para tu Peugeot. Nación, nación. La única opción. Frenemos la segunda ola. Lavate las manos seguido con agua y jabón. Mantené el distanciamiento de 2 metros con otras personas. No compartas el mate. Mantené siempre los ambientes ventilados. Evita las reuniones en espacios cerrados. Recordá salir siempre con barbijo cubriendo nariz, boca y mentón. Seamos responsables. Bueno, veíamos al exdiputado Troncoso. En los últimos días, la fiscal de Paraná, Adriana Paola Farinó, elevó a la jueza de garantías María Susana Paola Firpo el requerimiento de elevación a juicio oral y público de la causa por peculado contra el exdiputado Troncoso, ¿no? Oriundo de Maciá, hombre de Cambiemos.
El expediente se inició a partir de lo que denunciamos en este mismo programa en el 2018, antes de la denominada causa contratos truchos, y que de alguna manera fue el anticipo de lo que luego se fue descubriendo a mayor escala. Pero veamos primero un compilado de aquello que denunciamos en septiembre del 2018. A ver. Dos empleados legislativos contratados por él hasta el 12 de septiembre, en que decidió despedirlos, contaron en detalle cómo durante casi 3 años Troncoso les fue exigiendo algo más del 60 o el 70% del sueldo mensual que percibían para derivarlo a sus movimientos políticos o cuestiones personales. El perverso mecanismo lo hacía y lo hace mensualmente con sus 10 contratados, muchos de los cuales no pisaron nunca la Cámara de Diputados, pero sirven a los fines del legislador oriundo de Maciá. Trabajé con Troncoso desde el 2015 hasta ahora, hasta el 11, hasta el 11 de diciembre, el 12. Ajá. ¿Y desde cuándo lo conocías a Troncoso? Lo conocí de antes de esa fecha y él me dijo que viniera de secretario de él. En el 2015. Yo le hacía toda la parte de afuera, o sea, las cosas del hotel, de los mandados, el chico de los mandados. ¿Como asistente? ¿Cómo asistente? Le hacía los bancos, la financiera, todo lo de afuera de casa de gobierno. Porque lo de adentro, se entendía, lo hacía la secretaria. ¿Y qué sueldo tenías? En el 2015 empecé con... Yo le facturaba por 12.000 y me daba 8. Después le facturé por un poco más y me dio un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. De lo que... Un vuelto importante. Un vuelto importante. Este. O sea, ahora terminaste con ¿cuántos de sueldo? 25 el contrato, figura el 25, y me daba 15. Porque era como comprar una factura. Nosotros en la oficina era lo que trabajábamos. Después había gente que simplemente traía la factura. Facturaban por 12, entre ellos estaba mi hija, que le facturaba por 12 y a ella le daba 3.000. Los que trabajábamos somos Marisa y yo. Marisa, es mi señora, es mi señora. Sí. Marisa, ¿qué pasó? Son las 2:00 de la tarde, yo estoy en mi departamento. ¿Pudiste cobrar cheque o no? Pues yo me tengo que ir a Maciá. Por favor, atendeme el teléfono o contestame. Ricardo, no pude cobrar mi cheque porque tuve que viajar de urgencia por lo de mi papá. Dígame cuánto le envío a los de mi contrato. Mañana se lo voy a mandar. Tenés que mandarme 20.000 pesos. Te dije que te iba a dar 6. 20.000. Mañana llévamelo a la oficina para que me lo manden por el puerta a puerta, porque yo me estoy yendo ya demasiado. Me hubieras avisado y yo me hubiera ido hace 1 hora y media, 2, que estoy esperando al pedo acá. Yo veía toda la chanchada. O sea, veía que ahí algo mal estaba. Pero como él siempre, y aparte medio noviecito de mi hermana y toda esa historia, con la promesa de que íbamos a quedar en planta, que me podía meter en el IAFA, en cualquier lado, y que aguante un poquito, qué sé yo, que íbamos a... Porque la verdad que ni para el combustible del auto, ni nada, ¿no? Uno iba tirando como podía. ¿Y por qué te despidió? Porque yo me tomé el trabajo, de sacar los contratos. Cuando llegaron para firmar, en un descuido, me fui y saqué fotocopia. Ese fue la explosión. Cuando se enteró que nosotros teníamos esos contratos en nuestras manos. ¿Y qué decía el contrato? Y nada, que... No, que iban a percibir... Por supuesto, claro, que a mí me correspondía 25.000 pesos y el de esta chica 26.000 pesos. Eso es lo que dice, ahí está el contrato, ahí están... La pregunta del millón es, ¿cuántos diputados o senadores provinciales de Entre Ríos adoptan el mismo mecanismo? ¿Cuánto dinero se desvía de esta manera? ¿A cuántas personas se les falsifican las firmas para cobrar sus sueldos a cambio de unas pocas monedas y el silencio cómplice, cuasi extorsivo, como parte de una necesidad por sobrevivir en medio de la crisis, lo que usan con
total descaro e impunidad de determinados hombres del poder. Señores representantes de la justicia, esto también habrá que investigar y caiga quien caiga. Bueno, nos anticipamos porque a las dos semanas se conoció lo de la causa de los contratos truchos, ¿no? Cuando un policía interceptó a los muchachos de la banda, digamos, ¿no? A Mena, Flavia Beckman, con tarjetas de débito. Bueno, la fiscal investigó que Ricardo Troncoso, desde el 9 del 12 del 2015 hasta el 20 del 9 del 2018, sustrajo fondos públicos mediante la suscripción de contratos de obra, reteniendo para sí en todo o en parte el monto que se estipulaba en los mismos en concepto de honorarios, o bien haciendo que las personas contratadas le prestaran servicios personales. Tenía tres personas contratadas que prestaban servicio en su oficina, a los que les descontaba el 40% de sus sueldos, que iba para sus bolsillos, pero a la vez simuló la contratación de otras nueve personas a los que les falsificaba la firma del contrato de los endosos realizados en los cheques y por ende cobraba íntegramente esos montos de dinero. Tal es los casos de Elena Retamar, Silvana Tenis, Silvina Magallán, Carla Cosi, Dalma Cabrera, Jonathan Cabrera, Mónica Rau, María Inés Rodríguez y María de los Ángeles Rodríguez. También el exdiputado Troncoso suscribió contratos de locación de obra exigiendo la realización de prestaciones de carácter personal a favor del mismo. Para eso contrató a María Perlo, quien realizó a su pedido tareas de conserjería en el Hotel Victoria, ubicado en la localidad de Maciá, de su propiedad, y a Alexis Bolsán, quien realizaba todos los trámites contables del Hotel Victoria. También fue imputado Juan Alfonso Blasón Lorenzato por haber colaborado con el diputado Troncoso en las maniobras ardidosas desplegadas por aquel para la sustracción de fondos mediante la falsificación de contratos de obra. Este hombre fue contratado, tenía prestación de servicios en la oficina del exdiputado Fuad Amado Sosa de Cambiemos Novoyá, un hombre siempre muy cercano a Sergio Uribarri pese a su condición de dirigente radical. Según la fiscal, en todos estos años se recepcionaron una serie de documentos y testimonios en la fiscalía que permiten sostener probatoriamente la acusación, a saber, las denuncias y ampliación de las mismas formuladas por Carlos Cosi e Isabel Ruiz, quienes como contratados dieron cuenta de las maniobras desplegadas por Troncoso, simulando contrataciones con personas que no prestan servicio y cobrando por ellos el monto de dinero expedido por la Cámara de Diputados, así como la exigencia que les realizaba respecto de la entrega de parte del dinero que les correspondía a ellos como contratados, la constancia de los mensajes de textos enviados por parte del exdiputado a Ruiz, e incluso el audio por el cual le exige la suma de dinero que cobrara la misma como contratada, tal como vimos, especificándole el monto con el cual ella debía quedarse, los mensajes de texto enviados por el hijo de Ricardo Troncoso, Román Troncoso, a otra testigo solicitándole que dijera que cobraba todo el dinero como contratada, los contratos de obra que fueron remitidos por la Cámara de Diputados, el acto administrativo de aprobación de tales contratos, la nómina de cheques que fueron librados, los cartulares que se libraron a nombre de los mencionados y que fueran remitidos por el Banco de Entre Ríos, las facturas remitidas por la Cámara de Diputados. Y también fue muy importante la tarea realizada por criminalística, ¿no? Al analizar las firmas, ¿eh? Por ende, se lo imputó a Troncoso por los delitos de exacciones ilegales en concurso real con peculado y peculado de servicios, por lo que se solicitaría una condena cercana a los 10 años de prisión, y también se acusó de peculado a Blasón Lorenzato, que tendría una pena de similares características. Según la fiscal Farinó, las maniobras desplegadas por Troncoso respecto de los contratados presenciales que disponía permiten afirmar que existió una exigencia indebida de su parte al retenerles un porcentaje de dinero, todo lo cual implicó un abuso del cargo que él mismo ostentaba y que configura el aspecto objetivo de las conductas que se le endilgaran, o sea que los ponía en una situación de coacción, pues si bien los tres advertían el carácter indebido de la exigencia, lo toleraban por razones estrictamente alimentarias a fin de conservar su única fuente de trabajo. En relación al perjuicio económico derivado de los presentes hechos, según la fiscal, ha quedado sobradamente acreditado a partir del informe contable que los caudales públicos sustraídos por Troncoso ascienden históricamente a más de 2 millones de pesos. Muy bien. Bueno, está Carlos Cosi aquí. Carlos, buenas noches. Gracias por venir. No, por nada.
¿Cómo te sentís después de todo esto, digamos? O sea, lo que ustedes denunciaron, la fiscalía lo comprobó y ahora se le va a juicio. Pese a todo lo que dijo Troncoso y su hijo, dijeron barbaridades. Ojalá vos, y todo, ¿no?, llegue, todo se aclare, ojalá todo llegue a un buen que se esclarezca todo, uh-huh, como lo conté, y no me arrepiento de nada, porque lo que dije en ese momento fue realmente lo que hacía este señor Troncoso. En todo este tiempo, en estos 3 años, ¿tuviste presiones de parte de él, de su hijo? No, mensajes? No. Y aparte, yo como que esto lo... Después de 3 años quiero como darle... Dejarlo de lado. Digamos, claro. Una etapa que, superada. Sí, hasta me duele cuando decís que le van a dar 10 años, que lo van a condenar. No, yo no pretendo ni a Juancito sí, Blasón. Acá la pericia contable determinó que le sacó a ustedes 2 millones de pesos. Sí, sí, claro. Entonces, me duele, ojalá y lo junte, lo ponga en una caja y lo done a los que están contagiados. Yo no quiero esa plata, no quiero... Ya está. Lo que me duele es la actitud de este tipo... Toda esa cosa, no sé cómo decirle, tan baja que hizo durante tanto tiempo la gestión de él como un legislador. Y lo que más me duele es del partido que, ¿me entendés? Porque es de mi partido. Bueno, pero ahora sigue militando como dirigente, entiendo que... Está bien, espero que el partido, yo soy afiliado del año 83, pero espero que el partido tome... Esa gente no tiene que estar ahí, ya que tanto hablamos... La UCR no dice de sus condenados. No, seguramente estarán esperando el fallo final de todo esto, que yo vine para cumplir y estar y dar un poquito más, pero en realidad esto ya para mí ya pasó lo que hagan con Troncoso, que la justicia... ¿Y cuánto te sorprendió que 2 semanas después de que denunciamos esto acá en este mismo programa se saltó lo de la causa contratos, digamos, ¿no?, que derivó en una causa millonaria que hoy se sigue investigando, digamos, que involucró a tantos legisladores, ¿no? Bueno, en ese caso, o sea, me alegra porque hubo una buena investigación, una buena dedicación de la justicia y que la justicia tenga... O sea, no te sorprendió nada, digamos. O sea, vos sabías de que pasaba eso, digamos, en los otros despachos. Yo te puedo decir lo que sufrí, lo que hizo este, pero claro, ahí en Casa de Gobierno todo se sabe, todo corre, todo te cuentan, todo, ¿entendés? Yo fui a hablar, por ejemplo, porque en un momento dije, acá hay algo que no encaja, porque él, por ejemplo, fue con una promesa... Al menos conmigo, una promesa de dejarme en planta, en una repartición, en el DIAFA. Antes de que se conociera todo esto. Claro, cuando antes de que. Del 15. Antes del 10 de diciembre del 2015. Porque había otras cosas que él se las traía. Él tenía que. No sé, a ver, que él tenía otros intereses. Yo no era nadie. Era especial por un... Era por alguien, situación familiar tuya. Sí. Uh-huh. Porque por ahí venía la... Entonces me trae de secretario de él. Que no necesariamente era para hacer nota, para eso estaban las cosas. Porque en una radio de Almará, no sé quién, salió a decir que yo no sabía hacer una nota cuando nunca fui para esa función. Claro, o sea, hacía las tareas que dijiste. Yo hacía cosas particulares de él. Estaba ahí en la oficina, atendía a la gente, hacía... Pero, en definitiva, todo era cosas de... tareas particulares de él. Claro. Que a mí me pagaba por intermedio... Que tampoco hubiese correspondido. Del Estado. Pero bueno.
que tampoco correspondía, pero bueno. No, que claro, precisamente por eso he especulado, que se llama la... Bien. Carlitos, gracias. Se nos está terminando el programa. Nos está insistiendo Marcelo Tinelli de por la cucaracha de que ya es hora de ponerlo al aire. Así que le agradecemos la gentileza de Marcelo de arrancar más tarde los miércoles. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene, 21:30. Hasta entonces.